Damaris Acosta, la loca de los perros. 5 años casi. 5 años. Caminando por las calles de Hermosillo. No lo planeé. Siempre digo que no lo planeé porque en realidad no lo planeé. Así se fue dando. Pero aclaro, mi marido tuvo la culpa. Que en paz descanse. Porque él empezó, él trajo primero. A los primeros 4 él los arrimó. Y aquí estoy ahora yo. Ahorita hay 70, exactamente 70. Así es. Adentro y afuera. Pues si fuera yo sola, ¿no? Pues no los tendría y me hubiera muerto de hambre con ellos. Pero la gente me ayuda. Pido en el Face. ¿Han adoptado algunos? Sí he dado en adopción algunos. Yo los puedo dar en adopción siempre y cuando el perro ya esté castrado. Adelante. Y que yo sepa dónde está y cómo está y que me pasen. O sea, darle un seguimiento al animalito, saber que está bien. La idea, le digo a la gente, de que se vaya de aquí es que el perro esté mejor. Ahorita me está ayudando mucho Cobat con eso. Cobat me regaló, me ha estado regalando. Ahora el año pasado me tocó que me regalara las castraciones Cobat. Y cuando hay campañas de esas gratuitas que hacen en Hermosillo, pues ahí los llevo. Sí. Hasta que Dios me dé vida, yo creo que sí. No sé hacer otra cosa ya. Ay, mijito, tendrías que estar con ellas para saberlo. Es algo que no te puedo decir. Pero me siento bien. Me hace sentir bien. Me mantienen ocupada. Y cuando llego y me mueve la cola, me siento muy bien. Eso es lo más importante, que me ayude. Mucho, mucho necesitamos que nos ayude. Con comida, croquetas, perrón, por favor. Les gustan mucho las perrones. Si se puede, perrón, mejor. Y con alimento, con veneno para la garrapata. Y ahora que estamos con las construcciones, que se está haciendo algo, hay un grupo de personas particulares, eso sí, aclaro. Son personas de particulares, no es ninguna asociación ni nada por el estilo. Que me están ayudando con la construcción. Se están haciendo casitas para los perros, que pues salen en una lanita. Y luego esto que se está haciendo aquí, el porche, corredor, tipo corredor ahí. Y se quieren hacer algunas otras cositas más. Para que la gente que pueda aportar, ya sea económicamente, ya sea... Hay otras personas en Hermosillo, pues si no tienen confianza en mí o algo que, con las que pueden tratar, ¿no? Y pueden venir a ver la obra, o sea, pueden venir a constatar que sí es verdad, no es fraude, no soy una vividora que me den a mí, no, es para ellos, por ellos. ¿Quieres aportar algo? ¿No quieres dar dinero? Bueno, un saquito de cemento, unos cuantos ladrillos, no sé, lo que sea. O sea, material para la construcción. Todo nos cae muy bien ahorita.